Sean todas y todos bienvenidos a la cuarta temporada de FMS Chile. Soy Mati Ortega. Creo que mi gente aquí, Brian B-Side. Antes que todo, síguenos en nuestras distintas redes sociales como Urban Roosters, como FMS Chile. Y sin más preámbulos, nos vamos con las declaraciones post-batalla. Ya lo sabe toda mi gente. Estamos en las declaraciones post-batalla, luego de los playoffs. Playoff 1, protagonizado por Armamente y Nato. Estoy junto a Nato de Paraguay. Oye, cuéntame un poquito lo que hablábamos igual delante. ¿Qué tal el recibimiento de Chile? ¿Qué tal la experiencia, la producción, FMS? ¿Te lo esperabas? ¿Era como lo imaginabas? Hermano, era como lo imaginé, sinceramente. Poder respirar, como lo dije hace rato, todo el aire de una ciudad muy energética, que el público me haya dado un cariño tremendo. Ver chilenos coreando Nato, hermano, para mí fue el sueño y fue como voy a volver, perro. Oye, lamentablemente, bueno, no se dio, así son las cosas, pero te veo muy feliz, hermano, te veo con una experiencia, yo creo que te lleva a tu país, en este caso, a no bajarle. ¿Qué me puedes decir de la batalla como tal? ¿Algún momento que te haya gustado? ¿Qué tal el nuevo formato? ¿En qué momento te sentiste más cómodo? Me sentí cómodo durante toda la batalla, porque no me fijé tanto en el formato, hermano. Dije, voy a rapearla y lo que freestyle. Freestyle, voy a rapearla y lo que da. Y el momento que más me gustó fue cuando el beat con el doble tempo, porque tuve como un error así que no me escuché y empezó a tirarme al vacío y fue el momento más épico para mí, hermano. Increíble. Oye, ¿cómo es la movida allá en Paraguay? ¿Cuál es tu ciudad, disculpa? Lambaré. ¿Cómo está el movimiento? ¿Se juntan en las calles? ¿Cómo también fue la experiencia de poder clasificar allá y venir a representar a tu bandera? En Paraguay la movida no es tan grande, pero en la zona céntrica, que sería Asunción, se concentra más el nivel y hay competencias como entre Semanas Rap, luego Cubo Free, Ñoñairo Rap. Que nos sigan ahí. Para que puedan seguir también la buena. Y eso, y llegó la data de la FMS y yo así... no inscribimos. Sí, como no inscribimos, no. Hasta que en el último día y todo dudé de ir, dije, no, salí del trabajo y digo, no. Sí, así fue. Sí, salí del trabajo y dije, no, me voy a competir. Dije, me voy. Ganaste un viaje. Me gané un viaje en el país más rapero del mundo, hermano. Oye, gracias por estar con nosotros. ¿Algo que le quieras decir a la gente? Nunca le paren. Ahora probé el relleno de la torta, que es estar en Chile, y voy a venir por el pastel completo el próximo año, perro. Nato en la casa. Seguimos en declaraciones post-batalla. Playoff 1, Playoff 2 te tocó. Estamos junto a Armamente desde Bolivia. Oye, ¿qué tal la experiencia, el recibimiento en el país? Y sobre todo, bueno, hablemos un poquito de tu primer enfrentamiento y después ya sacamos detalles de también con el Nacho, etcétera. Pero ¿qué tal el recibimiento de Chile y tu experiencia? Hermano, el recibimiento de Chile fue increíble, hermano. Son todas personas cándidas, son personas gratas, hermano. Se siente esa energía hip hop. Y yo creo que igual parte mucho de eso, ¿no? Que tienen ese espíritu hip hop. Entonces, hermano, es como estar en casa nomás. Feliz, hermano. Y de la primera batalla, no, estoy muy, muy feliz igual, porque sé que Nato también... Tuviste unos picks muy buenos, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Conectarte con la gente. Tú. Sí, sí, es lo que el hip hop hace, hermano, y yo se lo entrego todo a Dios y el hip hop, hermano. Y hablemos un poquito de tu clasificatoria. ¿En qué ciudad fue? ¿Cómo es la movida allá en tu país? ¿Me puedes contar de cómo fue el recorrido quizás también para llegar acá? Sí, yo fui y clasifiqué. Hubieron 3 fechas que se hicieron en una universidad. Yo no frecuento mucho lugar, pero como vi que era la FMS, entonces voy a ir tal vez para el último cupo, dije, ¿no? Y al final sí, la pensé, me animé y me lancé y gracias a Dios se dieron los resultados y llegamos hasta aquí. Oye, a seguir dándole, hermano, te deseo lo mejor. Espero, ¿por qué no?, que vuelvas a visitar nuestro país. Espero, ¿por qué no?, verte en alguna FMS, si no en la de Chile, la Argentina, el Caribe, donde sea, hermano. Muy bueno. Y oye, también te vi, vi a todos los freestylers de Chile emocionados con tu rapeo y todo eso. Así que muchas gracias por estar. Y algo que le quieras decir tú también a los que te apoyan, a los que no te apoyan. No, yo le quiero dar las gracias a todos los hermanos de Chile, a Teo, a Rodamiento, al Joker, a Klan, a todos, hermanos. La verdad es una energía increíble. El Basek, el JNO, el Cayú, estarme toda esta noche hablando. Oye, hermano, de todo. ¿Tú le pediste foto a todos? Yo te pido una foto a ti, hermano. Oh, hermanazo, un honor, hermano. Así despedimos. Armamente en la casa. Ajá. Estamos en las declaraciones post-playoff. Por fin llegó el día, Nacho. Y por fin ratificamos como el nuevo integrante de FMS Chile. Cuarta temporada, hermano. Te acabas de bajar del escenario. Lo pescamos de la mano, le dijimos, vamos a la entrevista. ¿Cuáles son tus sensaciones? Lo lograste y ahora que puedes decir con creces que eres parte de la liga, más aún, ¿cuáles son tus sensaciones? Bueno, la verdad, como venís diciendo, recién salí del escenario, entonces todavía no caigo. Yo creo que tengo que ir viendo a medida que va la temporada para ver las emociones que voy sintiendo. En este momento, nada, mucho respeto para los cabros, para el Nato, para el Armamente. La gente se comportó súper bien con ambos en las dos batallas. Entonces esas son mis sensaciones, como bien, me sentí bien en el formato, bien recibido. Y eso, ahora de cara... Oye, claro, tenemos la batalla en breve nomás, ya vamos a enterarnos contra quién. Y cuéntame un poquito de la Regénesis, del nuevo formato. ¿Te acomoda que sea un poco más corto? ¿Algún momento que te sentiste más cómodo? Sí, de hecho se suponía que el playoff iba a ser en el formato antiguo. Cuando me dijeron el nuevo dije, ya, bueno, vamos a probarlo, aprovechamos. Vamos a darle. Sí, aprovechamos de igual tantearlo antes de la temporada. Y nada, me gustó harto, lo sentí más dinámico, más rápido, como que bien, bien. ¿Qué le trae Nacho a la liga? ¿Qué frescura le puede entregar este año? Bueno, yo creo que un poquito de flow sureño, un par de métricas y harto contenido. ¿El mensaje para los que te apoyan, los que no te apoyan? Nada, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí preguntando en todas las publicaciones cuándo era el playoff, se logró, así que nada. Nacho, el nuevo integrante de la liga. ¡Woo! Estamos en las declaraciones post-batalla junto a Jair Wong. Nos acabamos de bajar del escenario, hermano, así es la cosa. Oye, ¿cuáles son tus sensaciones? ¿Estás de acuerdo con el resultado? Sí, obviamente. Creo que tuve algunas fallas, algunas trabadas. Creo que empecé con una trabada. Empecé como que... Como empieza la carrera y te tropiezas. Sí, como que... Bueno, soy zurdo. Pero... Barras. Bueno, tuve algunas fallas por ahí. Anubis tuvo buenos destellos. Hubo 2 votos para mí, 2 réplicas. Una Anubis me parece totalmente lógico. Lo que sí no estoy conforme es con mi rendimiento porque pude haber hecho más. O sea, siento que pude haber dado más, no tener esas fallas. Quizá me hubiese ganado un punto más, hubiese tenido la batalla directa. Como puntos. El formato Regénesis, todo más corto, lo que conversamos. Claro. ¿Y te adaptaste? ¿Te gusta? ¿Cómo es? Sí, la verdad me gusta. Solo que se me hace raro no rapear tanto rato. Es como que ya acabó, ¿qué pasó? Esa era la más larga, claro. Sí, es como que al toque, es como que parpadeas y ya estás en el minuto libre, respiras uno y ya estás en el deluxe. Oye, conectaste muy bien con la gente. ¿Qué tal el recibimiento del Teatro Tretón? Ya llegaste hace unos días a Chile, ¿qué tal Chile? Hermoso. Me gusta mucho el recibimiento que me da la gente aquí. Me quieren un montón, de verdad, me apoyan bastante y me gusta eso. Bueno, igual a quien no le gusta que la apoyen. Ese cariño. Yo trato de retribuirles y trataré de las próximas fechas hacerlo muchísimo mejor, porque en este he fallado muchas veces. Oye, claro, en relación a eso, ¿qué le aporta Jair Wong a FMS Chile? ¿Qué frescura le vas a traer? Bueno, yo primero me reinventé yo mismo porque había muchas cosas que a lo largo de la temporada pasada en FMS Perú no me gustaron como las hice, entonces he tenido que yo mismo también hacer una regénesis, ¿no? de ser más directo, de que las barras también sean más sangrientas, de que no sea tanto te la dejo al aire, sino te la pongo en la cara. Entonces, eso es lo que voy. Te felicito, los primeros 2 puntos para la casa. Nos vemos la próxima fecha. Caímos en la casa. Arriba Perú, carajo. Toda la vida. Estamos en las declaraciones post-batalla, luego del primer enfrentamiento del día. Es el turno de Anubis. ¿Qué tal, mi brother? Oye, ¿qué tal el Teatro Teletón, la producción? ¿Cómo te gustó todo? Lo pasé espectacular, hermano. Creo que la producción está impeque. El nuevo formato me gusta harto, es más dinámico, es más... No sé, me gusta harto, hermano. Así que... Génesis, ¿qué puedes decir? Me encanta, hermano, me encanta porque creo que no solo se han puesto las pilas en cuanto a, no sé, añadir participantes, hacer cambios del formato, sino que también se han puesto las pilas a nivel de producción. Las cosas están distintas, está todo mucho más cómodo, estamos mucho más cómodos nosotros, el trato es mucho más ameno, así que bacán. Oye, ¿y qué parte de la batalla te gustó más, algo que recuerdes? Yo creo que mi minuto de respuesta fue bueno, al público le gustó, los objetos también creo que son hartos, así que va por ahí. ¿Qué podemos esperar para las siguientes fechas? ¿Qué frescura le trae a Nubis? Yo te he visto practicando en las plazas, en distintos lugares, en eventos, por ahí. ¿Qué le podemos traer a esta 4ª temporada? No, yo creo que voy a seguir entrenando, hermano, a seguir dándole porque me gusta lo que estoy haciendo, pero creo que tengo que pulirlo mejor. Oye, ¿te sentiste conforme con tu desempeño? ¿Qué podríamos mejorar? No, o sea, no me sentí conforme como con cómo me fui sintiendo con la batalla. Se me fue el aire, creo que no me encontré conmigo mismo a nivel físico. Estuve como muy sin aire, muy como cansado, agotado, así que creo que va por ahí lo que tengo que mejorar a nivel. O sea, como que me empecé a quedar sin aire, quizás fueron los nervios, quizás fue el estrés. Mejorar, pero a nivel físico, creo que a nivel de rimas no estuve tan mal, pero claro, cuando empezáis a sentir menos aire, empezáis a sentir presión, se te dejan de ocurrir rimas porque estáis pensando en otra cosa. Te condiciona, claro. Oye, bueno, cerramos entonces con Anubis, queda mucha liga, nos vemos la próxima. Estamos en las declaraciones post-batalla, luego del segundo enfrentamiento de la tarde, junto a Sawi. Oye, te felicito, los primeros 2 puntos de la temporada, abrochaste la batalla luego de la réplica. ¿Qué tal el recibimiento del Teatro Teletón? ¿Cómo te sentiste? Una maravilla, desde el meet and greet, hermano, la gente súper entregada, me conocía, me daba ánimo, increíble Chile, hermano, de verdad, ya merece la pena lo mal que lo pasan en el avión, de verdad, merece la pena, merece la pena. Algo que recuerde de la batalla, Regénesis, ¿qué tal el formato? Se pasa demasiado rápido, o sea, es como entra y sale, o sea, Antes sí que se podía hacer largo en algunos aspectos, pero ahora si te desconectas un momento estás fuera, tío. Exacto. Oye, ¿hay algún momento que recuerdes que te sentiste más cómodo? Bueno, creo que en las réplicas he optado por intentar responder al último que decía, y también va a ser una persona que da mucho estímulo, así que le agradezco y me he sentido cómodo ahí porque estábamos diciéndonos cosas, respondiéndonos igual. Oye, el Basek llevaba 5 victorias consecutivas, ahogaste su racha. ¿Qué tal se siente debutar de esa forma? No sabía ese dato, te lo doy. ¿Y qué podemos esperar para la siguiente fecha de Sawi? Nada, Sawi la siguiente fecha va a intentar aprender más de Chile, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, con Basek se me han escapado. Es normal, él tiene su jerga, tiene sus cosas en la cabeza, me las tira, y yo hay cosas que no entiendo, hermano, es totalmente lógico. Así que esperad de mí que aprenda más, que pueda tener más cultura del país para poder responder más cosas. Y lo de Basek, nada, tío, simplemente un OG, rapear de puta madre, ha sido un placer rapear con él y me ha encantado. Y una pena romper la racha, pero bueno, una alegría para mí también, hermano. Exacto, enhorabuena. Oye, ¿y qué tal la diferencia o también, por qué no, similitud entre FMS España y FMS Chile? Algo que decir de allá, ¿qué te pareció también el recibimiento? Te vi con Elemental ahí el otro día, freestyleando y todo eso. Enhorabuena, y Chile es tu casa, hermano. Muchas gracias, nada, es lo que digo, aquí los cabros, como se dice aquí, me han recibido de puta madre. El primer día ya estaba con el Masi, con el Elemental, segundo con Acertijo, al tercero con Teorema y con los de Paraguay y Bolivia todo el rato freestyleando, casi que me deja un poco la voz. Increíble, aquí se vive el freestyle de otra manera, hermano. Allí me encanta también, pero son diferentes corrientes. Aquí se notan, la pasión es diferente, hermano. A todas horas estamos en la puerta del hotel, con un juguito, con un cigarro, rapeando. Rap, hermano, rap. ¿Algo que agregar, hermano? Nada, tío, que nos vemos la siguiente y que Sawi está aquí para rato. Y nada, muchas gracias, Chile. Y un beso para España también, hermano, que tengo mucha gente, no tengo internet. No sé ni lo que me habéis dicho, hermano. Un beso. Ya, vamos a ver. En la casa. Prrr. Declaraciones post batalla, luego del segundo enfrentamiento. Mi pana Basek. Oye, ¿qué tal te pareció el duelo? Te acabas de bajar del escenario. ¿Qué pasó hoy con la gente? ¿Algo que decir? Bueno, primero que todo, respeto a Sawi. Excelente rapero, excelente compañero. Estuvo buena la batalla. No puedo dar como decir algo muy objetivo porque tendría que ver la batalla, pero sí, yo creo que pensé que no iba a pasar algo que pasa en Chile, ¿cachai? Como cuando viene alguien de afuera, hermano, sentía que los dos pegábamos, por ejemplo, un 2 y ¡pah! Sentía que explotaba la gente con él. Y eso yo creo que partí fuerte y anímicamente eso igual te va bajando. Claro. No, y bueno, ¿qué piensas de las regiones si la batalla era un poquito más corta, se la hace más rápida, más corta? Sí, no, muy bien, muy bien, o sea... en realidad siempre... ¿Recuerdas que te sentiste más cómodo? No, o sea, no me sentí cómodo, pero no por el formato. El formato más corto me parece genial. Yo no estuve muy prolijo en las ejecuciones, pero como que grité, no me escuchaba muy bien, pero creo que igual es un plus que sea más corto, se puede dar más energía. Oye, bueno, sumaste un punto, tenía una racha de 5 victorias, hermano. Ah, bueno, así son las cosas, queda toda la temporada todavía. ¿Qué podemos esperar de Basek? Bueno, ahora son 2 grupos. ¿Qué frescura le trae a la liga? No, me parece bacán, todos los cambios son súper beneficiosos para todo lo que es el freestyle. Y nada, pues ojalá, bueno, como digo, mi sensación es que cuesta caleta ser chileno en Chile. Cuando batalláis con alguien de afuera, lo he vivido como 2 o 3 veces y siempre lo mismo. Todo el respeto para Sawi porque hermano pegó todo el rato. Y eso, si no hablo del resultado en sí, hablo como de la sensación de la recepción de público en grito en cuanto al nivel de rima. Bueno, la temporada pasada por ahí tú viste partiste algo similar, esperemos así mejorar y todo eso. ¿Algo que agregar, hermano? Sí, respecto a lo que decía la temporada pasada, igual como menos me conocían, tuve que trabajar psicológicamente que cuando estáis pegando de igual a igual y no te gritan, tenéis que mantener el temple. Y eso igual me faltó, ¿cachai? Esperaba otra recepción. Aún así, mucha gente igual apañó, no toda, pero bacán. Y eso, muchas gracias a la gente que apaña y nos vemos ahí, vamos a intentar mejorar. Así que en la casa queda harta fecha, queda mucha liga todavía. Nos encontramos, gente de FMS Chile, con Satim, quien viene bajando de su batalla con Teorema. Primero, hermano, darte la bienvenida a la liga más rapera de todas y preguntarte cómo fue tu sensación de esta batalla, cómo fue la conexión con el público aquí en el Teatro Tretón. Primero que todo, hermanito, muchas gracias ahí por la bienvenida. No, la experiencia increíble, o sea... Estar acá en Santiago, donde entre comillas está jugando de local, el público se comportó un 7, la verdad fue una batalla dura, nunca me había enfrentado al Teo, alguien que quería enfrentarme y no di lo mejor que puedo dar, pero sí igual me quedo tranquilo con lo que hice, sé que puede mejorar, vamos a ir mejorando fecha a fecha, así que nada, increíble, la verdad como primera jornada estoy demasiado feliz con lo que se dio y agradecido con la gente que estuvo apoyando del principio al fin de la batalla. En cuanto al formato, estamos viviendo una regénesis dentro de esta FMS. ¿Qué parte te acomodó en particular? ¿Algún round en particular? ¿Alguno que crees que tengas que mejorar con el tiempo? La verdad, yo creo que lo que más destaco, el formato, la parte que más me gusta el formato es el deluxe, el entrar con el acapella, que después entre el beat, la energía de la gente siempre aumenta porque ya es la parte final de la batalla y creo que esa parte es como la que se siente más tensión. Por otra parte, creo que en los minutitos que son el de trap, está complicando un poquito más la pista rápida, pero ahí también vamos a estar entrenando para seguir mejorando el cardio ahí y poder aguantarlo de principio a fin, entregando lo mejor. Dentro de las proyecciones estamos recién partiendo esta liga, pero viendo hacia el futuro, ¿qué crees que puedes ver dentro de tu desempeño, que puedes mejorar y que también se viene para enfrentar un nuevo desafío que vamos a llegar a tierras bolivianas? Así que, ¿cómo vas a tratar ese punto en particular? O sea, vamos a, lo primero, disfrutar, aprovechar de conocer, entregarle lo que nosotros hacemos a otra gente que también sabemos que tienen una muy linda escena ya, conocimos ahora al pana nuevamente, sabemos que la escena está buena y... Nada, vamos a prepararnos de la mejor manera, intentar de no caer en otra batalla, ir a buscar victorias y vamos a estar en esa, full enfocado. Muchas gracias a Tim desde el norte, desde Iquique, ya nos encontramos aquí en FMS Chile, seguimos. Nos encontramos aquí con Teorema, campeón de la primera temporada y también victorioso de esta primera batalla en la cuarta temporada de FMS Chile. Teorema, ¿cómo se sintió la sensación con el público también de tu batalla? Del público bacán, hermano, sensaciones físicas, igual no sé, hermano, no me sentí bien físicamente casi en ningún momento, hermano. Siempre sentí que me faltó la respiración, entonces si alguien me puede dar un consejo ahí, feliz hermano, porque no sentí que en la tarima estuve bien, hermano, así. En cuanto a lo físico, hermano, fue una batalla muy difícil para mí, como que estaba batallando conmigo mientras batallaba con Satim, entonces como que siento que no me conecté con mi cuerpo ni por si acaso, hermano. Entonces igual como que por ese lado mal, pero por el lado del resultado igual bien, porque igual siento que como que tuve los picks altos como para poder ganar la batalla, hermano. O sea, igual rompimos, pero no estoy conforme para nada con el desempeño, más que nada como por lo físico, hermano. Me sentí como atrapado dentro de mi cuerpo y nada, hermano, o sea, eso te puedo decir. Pero igual en el sentido de lo bien que se hizo muy bien y siento que mantuve como una cierta regularidad dentro de todo, cosa que en realidad no me conforma, pero aquí vamos a seguir. Dentro de esa regularidad y también de los picks de la batalla que me mencionaste, ¿cuál fue, crees tú, el round que quizás se te dio más fácil o quizás dentro de esta regénesis y cambio un formato más corto? El minuto, el minuto bomba, hermano, yo creo, ese fue como mi momento y el último 4×4, o sea, al final la última rima que dije, debo reconocer que me gustó harto, hermano, pero más allá de eso no siento que tuve como algún momento muy destacable, por así decirlo. Dentro de todo también estamos llegando a una parte importante de la primera jornada. ¿Qué crees tú que se viene para lo que será la proyección? Vamos a Bolivia también en la próxima jornada. ¿Qué crees tú que se viene con eso? Yo creo que se viene como un cambio de aire, hermano, y para nosotros va a ser como refrescante igual rapear como con un público que nunca antes ha tenido un evento de esa magnitud en su país. Creo que han habido, pero no han habido tanto, hermano, y hasta hace mucho que no tienen uno así, ¿cachai? Entonces igual va a ser bueno porque siento que es como un público un poco más entregado, que va a tener como un poco más como el dejar a los raperos como que hagan lo que quieran hacer y de alguna u otra forma como no conformarse, pero sí como más activo, como con sorprenderse, hermano, ¿entendís? Como no nos han escuchado y como todos tenemos estilos diferentes, yo creo que va a ser que van a aceptar como el estilo de cada uno tal como es y eso, hermano, más que nada. Entonces feliz por eso, porque igual hace rato no voy a un país que me entregue esas sensaciones. Siento yo que la mayoría de los países a los donde uno va a competir son como países súper curtidos con la cultura del freestyle y el rap, ¿cachai? En el sentido como que ya tienen eventos, mega eventos hace rato y con Bolivia es un país que lamentablemente no ha tenido la oportunidad todavía de tener estos eventos, entonces yo sé que la gente lo va a valorar harto y nosotros estamos muy felices de ir para allá y va a ser un desafío también. Ya lo sabes, gente, tenemos la casa desde Cañete City.